Estamos a punto de entrar en una guerra de poder. We're about to enter a war of power. El mundo te va a pedir que lo que predicas lo demuestres. The world will ask you to prove what you preach. El diablo te va a decir si Cristo está vivo, ¿por qué no sanas ese cáncer? The devil will say if Christ is alive, why can't you heal the cancer? Y tú tienes que decir, saco la vara. And you'll have to break by your rod. Tengo una llave en mi mano. And say, I have a key in my hand. Hola, bendiciones para todos. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. Nos vamos a preparar a recibir un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Y alguien dice, ¿de qué se trata, pastor? Se trata de dos cosas. El cómo desatar el poder de Dios con las obras y con las palabras. La Biblia dice que Dios, Cristo, era un hombre poderoso en obras y poderoso en palabras. Y hoy en día, desafortunadamente, en la cultura occidental, nos hemos conformado solamente con las palabras, con el conocimiento, solamente con la teoría. Quiero decirle lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice esto, dice, y Cristo comenzando a hacer y a enseñar, no solamente a enseñar, sino también a hacer. ¿Qué significa hacer? Demostrar visiblemente el poder de Dios. Hoy, desafortunadamente, en esta cultura occidental, estamos satisfechos con solo saber en la mente algo, pero no tenemos un encuentro con esa experiencia, con ese conocimiento, ni tampoco lo demostramos. Es fácil predicar cosas profundas que no se pueden demostrar. Pablo dijo esta forma, dijo, no vine a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hoy en día vemos en la televisión, vemos en los libros muchas cosas que la gente habla y a veces son cosas bien profundas y la gente dice, wow. La pregunta es, demuéstrame eso que predica. Si hablamos de discipulado, ¿cuántos discípulos tienes? Si hablamos de evangelismo, ¿cuántas almas has ganado? Si hablamos de milagros y sanidades, liberaciones, ¿cuántos muertos han resucitado? ¿Cuántos ciegos han visto? Yo creo que es importante para que el poder del reino se desate, tiene que ser en palabras y en obras. Y así dice la palabra de Dios, en palabras y en obras. Pablo le dice a los romanos, dice, yo prediqué el evangelio a ustedes en el capítulo 15 y se los prediqué, dice, inundé todo Roma y toda esa área, dice, a través de obras y palabras. Yo creo que es importante que usted se prepare para recibir este mensaje, que el evangelio, que el reino, que el poder de Dios no solo es en palabras, sino también en obras. Veamos. Le voy a dar una llave. That I will give you a key. Cómo operar la llave de milagros, señales, maravillas y expulsión de demonios. On how to operate a key for miracles, signs, wonders, healings, and casting out of demons. Okay. Anote esto. Write this down. El sello apostólico de esta casa. The apostolic seal of this house. Es lo sobrenatural. Is the supernatural. Hacemos y predicamos todo el consejo de Dios. We do and we preach all of the counsel of God. La familia. The family. La oración. Prayer. Discipulado. Discipleship. Intercesión. Intercession. Evangelismo. Evangelism. Santidad. Holiness. Integridad. Integrity. Finanzas. Finances. Hijos y padres. Sons and daughters. La paternidad. Towards their fathers or children. We predicamos el consejo de Dios. So then we preach all of the counsel of God. Pero lo sobresaliente. But the main thing, the outstanding casa, thing of this house. El sello. Our seal. Por lo que se caracteriza esta casa. That which this house is characterized or known for. Es lo sobrenatural. Is the supernatural. Si usted se llama mi hijo. If you call yourself my child. Y usted no echa fuera demonios. But you don't cast out demons. Ni sana los enfermos. You don't heal the sick.
ni profetiza. You don't prophesy. Yo lo voy a liberar. I will deliver you then. How can you be my son? ¿Cómo puede ser usted hijo mío, hija mía? Move in the supernatural. Y usted no se mueve en lo sobrenatural. Usted es mi sobrino. Usted, you may be my nephew, my niece. All right, ¿estamos acá? Are we here? Okay, sigue escribiendo. So continue to write. ¿Quién es un Dios sobrenatural? Who is a super? Who is un a supernatural Dios sobrenatural God? Es uno que tiene dominio sobre el espacio, el tiempo y la materia. A God that has dominion over space, time, and matter. Dios no vive en lo sobrenatural. God does not live in the supernatural. Pero se manifiesta en lo sobrenatural, aquí en lo natural. He manifests here in the natural. Mírenme. Look. Mírenme. Sobre. Above. Lo natural. Or super or above esto the natural. Es lo natural. This is the natural sphere. Esto es sobre. And this is above or sobre super. Sobre means dominion. And above means dominio. Dios lo llamó a usted. God called you a tener dominio to have dominion sobre esta materia, above this natural matter. Amen. Amen. Are we here? Entonces, si Dios es un Dios sobrenatural, if God is a supernatural God, usted es un supernaturalista. Then you are a supernaturalist. Supernaturalista. A supernaturalist is someone who has dominion. Es alguien que tiene dominio over space, time, and matter. Sobre el espacio, la materia y el tiempo. Entonces, un naturista. So then, a naturalist. What does he do? ¿Qué hace entonces? He study the nature. Estudia las cosas de la naturaleza. What is a supernaturalist? ¿Y qué entonces es un supernaturalista? Someone that has dominion. Alguien que tiene dominio. Over space, time, and matter. Sobre el espacio, la materia y el tiempo. All right, estamos acá. Are we here? So, entendemos entonces. So then we understand. No podemos definir a Dios sin quitarle, sin el ingrediente de lo sobrenatural. We could not define God without the supernatural ingredient. And write this down. Anote. The supernatural. Lo sobrenatural. Has to go beyond reason. Tiene que ir más allá que la razón. Write this down. Anote. You can't move in the supernatural. No se puede mover en lo sobrenatural. With your reason. Con su razonamiento. Write this down. Anote. One of the ways to move in the supernatural. Una de las maneras para moverse en lo sobrenatural. Is to disconnect your reason. Es desconectando la razón. That's right. You can't. Usted no se puede mover en lo sobrenatural con la mente. You cannot move in the supernatural with your mind. Se lo voy a probar. And let me prove it to you. ¿Cuántos de ustedes han visto que un esfuerzo mental ha sanado un ciego? How many of you have seen a blind person healed by a simple mental effort? Escuela Sobrenatural del Ministerio Quíntuple, uniendo líderes de influencia para activarlos en el poder sobrenatural de Dios. ¿Vino usted con deseo de cambio? Did you come with a desire to change? Si usted se siente estancado, if you feel you're siente stuck, que llegó a un lugar, and you just reached a creo place, que es un momento donde Dios va a hacer algo en su vida. I think it's time God will do something in your life. La palabra dice que el conocimiento es una llave. Y lo que hemos tomado aquí en estas escuelas, aquí de liderazgo, de Ministerio Quíntuple, ha sido llaves que nos han dado mayor dominio, gobierno, autoridad. Ocurre con tu vida, con tu ministerio, con tu nación. Así que vente, no hagas lo necesario, haz lo sobrenatural. Haz un sobreesfuerzo y vente para acá, para Miami. No espere más. Inscríbase hoy en escuelaministerioquíntuple.com. El sistema educativo because the educational está diseñado is designed para negar todo lo que es sobrenatural. To negate anything that is supernatural. Negar todo lo que no se puede explicar. To deny anything that cannot be explained. Science can't prove the supernatural. La ciencia no es capaz de comprobar lo sobrenatural. So
God is a supernatural God. Pero Dios es un Dios sobrenatural. What do you mean supernatural? ¿Cómo así sobrenatural? ¿Qué es lo que abarca la palabra sobrenatural? What is encompassed in the word supernatural? Estas son las áreas de lo sobrenatural. These are the areas of the supernatural. Sanidades, healings, señales, signs, milagros, miracles, maravillas, wonders, transformaciones, transformations. Ninguna religión puede transformar a nadie. No religion can transform anybody. Nada, ni una mente puede transformar a nadie. A mind can't transform anybody. Only the presence and the power of God. Solamente la presencia y el poder de Dios. So what is supernatural? ¿Qué es sobrenatural? Prophecy, la profecía, the gifts of the Spirit, dones del Espíritu, miracles, signs, wonders, milagros, señales, milagros, expulsión de demonios, casting out of demons, todo aquello que no sea natural, anything that is not natural, es supernatural. Es sobrenatural. Hay dos fuentes de lo sobrenatural. There are two sources of the supernatural. La fuente satánica, a satanic source, y Dios, and God. Hay brujos que hacen milagros. There are witch doctors that do miracles. Cuando Moisés sacó el pueblo de Egipto, when Moses brought the people out of Egypt, Moisés se presenta delante de Faraón. Moses goes before Pharaoh. Y Faraón le dice, ¿en qué yo sé que viene de Dios? Pharaoh says, how do I know you're coming from God? Y Moisés sacó la vara. Moses brings out his rod. Y dijo, te voy a demostrar. He says, let me show it to you. Y tiró la vara. And he throws the rod. ¿Y en qué se convirtió la primera vez? What did it become the first time, the rod? Ustedes son pastores. En culebra, en serpiente. It became a serpent. Y dijo el faraón, and the Pharaoh no said, no problem. Eso no es problema. Ven a mis brujos. Let me get my own witches mis in hechiceros. Here, come. And my witch doctors, saquen my magic people. Get your own rods, come on. Bam. Do the same, boom. Hicieron lo mismo. They did the same thing. Number two. Segundo, la vara de Moisés, Moses' se comió rod, la vara de los brujos, swallowed up the rods of the witch doctors. Pero ellos hicieron el mismo milagro. But the point is they were able to do the same miracle. O sea que la vara de Moisés salió más gordita. So Moses' rod wound up a little fatter than the others. Number two. Segundo, dijo, voy a ir otra vez. He said, well, let me do it again. Deja ir a mi pueblo. Let my people go. Pruébamelo. Pharaoh says, prove it to me. Tira la vara. He throws the ¿En rod. ¿En qué se convirtió? And what did it become? Llegó tres veces, no tengo el tiempo ahora. Pero la última fue piojos. Last time it was lice. El polvo en piojos. Dust full of lice. Pero todos los milagros que hizo Moisés lo hicieron los brujos. But all the miracles that Moses did, the witch doctors did them too. Pero hay un momento donde llegaron a los piojos. But when we got to the point of the lice. Y le dijeron. And they said. Y Moisés, ¡pah!, tiró la vara. Moses drops the rod. Y ellos dijeron, whoa, 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 whoa. And they whoa, said, whoa, no, wait, wait, wait a second, wait a second. This is not something else but the finger of God. Esto no es otra cosa sino el dedo de Dios. ¿Qué trazó la línea de lo sobrenatural demoníaco y lo de Dios? What drew the line between the supernatural from God and supernatural demonic? Lo creativo. The creative aspect. El diablo no puede crear nada. The devil cannot create anything. Can you write this down? ¿Puedo anotar esto? Está en el libro. Get the book. Get the book. Consigue el libro, allí está todo. Le voy a decir esto. I'm going to say this. And I prophesy it as an apostle of the nations. Y lo profetizo como apóstol de las naciones. Se lo voy a profetizar. I prophesy. Vienen días. Days are coming. Donde la iglesia. Where the church. Tiene que probar delante de Faraón. It's going to have to prove himself in front of Pharaoh. No va a ser, listen to me young guys. Escúcheme gente. No va a ser una guerra de filosofías. It will no longer be a war of philosophy. No va a ser una guerra de educación. It will not be a war of education. No va a ser una guerra de consejería. It will not be a war of no va a ser una guerra de argumentos. Not a war of debates. Va a ser una guerra de poder. It will be a war of power. My God, gracias pastor, porque el resto no me ayuda en nada. Estamos a punto de entrar en una guerra de poder. We're about to enter a war of power. El mundo te va a pedir que lo que predica lo demuestres. The world will ask you to prove what you preach. El diablo te va a decir si Cristo está vivo, ¿por qué no sanas ese cáncer? The devil will say if Christ is alive, why can't you heal the cancer? Saco la vara. And you'll have to break by your rod. Tengo una llave en mi mano. And say I have a key in my hand. The key of signs and wonders. De milagros, señales, prodigios. Hay lugares donde ustedes vienen. There's places that you're coming Cuba, to. Cuba. Gran Caimán. Grand Cayman. Venezuela. Venezuela. Argentina. Argentina. Muchos lugares. Many
places. Los brujos tienen más poder que los pastores. That the witch doctors have more power than the pastors. Pueden echarle spell on the people. Pueden echar brujería a la gente. They can put spell. Pueden ponerte un encantamiento. It's about for you to raise. Es tiempo que te levantes. Que te levantes. Get up. Y empieces a demostrar ese poder. And start to demonstrate. God is alive. Mi Dios está vivo. No es una guerra de filosofía. It's not a war of philosophy. No es una guerra de educación. Not a war of education. Es una guerra de poder. It's a war of es power. Es una guerra de poder. It's a war of power. ¿Estás listo? Are you ready? Saca la llave. Bring out your key. Agarra el vecino que está al lado, dale un abrazo y dile amén. Grab your neighbor, hug him, say amen. Wow. Yo quiero danzar. I feel like dancing. Yo quiero danzar. I feel like dancing. Wow. Esta es una guerra de poder. This is a war of powers. Cristo dijo, Christ said, tuyo es el poder. Yours is the power. Tuyo es el reino. Yours is the kingdom. And the power. Y el poder. And the glory. Y la gloria. Dijo la palabra y. And he said the word and. No son lo mismo los tres. It's not the same thing, all three of them. Y los tres. The three. No son un concepto teológico. Are not a theological concept. Solo. Only. Son demostraciones de las realidades del cielo aquí a la tierra. They're demonstrations of realities of heaven here on earth. Se pueden experimentar. They can be experienced. Los teólogos muertos. Dead theologians. Nos dijeron. Told us. La gloria es un humo que salía antes. The glory is just a cloud that would float around. El reino es algo que vino con Cristo. And that's something that came with Christ. Mucha gente habla del reino. Many people speak of the kingdom. Pero no tienen poder. But they don't have the power. If you speak about genuine on the kingdom. Si hablas de poder genuino del reino. There has to be a demonstration of power. Tiene que haber demostración porque de poder. Reino. The kingdom. Y el poder. And the power. Y la gloria. And the glory. Yo quisiera que usted levante su mano y diga. I would love it if you raise your hands. Reino. Say kingdom. Pero dilo con ganas, hijo. Say it like you mean it. Come on. Fuerte. Loud. Diga kingdom, power, diga, and glory. Reino, poder y la gloria. Qué bueno, Dios, estamos de regreso con ustedes y pues han visto lo que es el poder de Dios y las obras de Dios. Ustedes van a notar en todos nuestros programas que de todo lo que yo predico, nosotros lo demostramos y tenemos el fruto de eso. Tenemos miles de discípulos, tenemos miles de testimonios de toda clase, finanzas, etcétera, porque el poder de Dios no solamente es en palabras. Yo quisiera... No me quisiera despedir sin antes hacer una oración por ustedes. Si usted nunca le han entregado su vida a Jesús y usted se siente solo, triste, está pasando por momentos difíciles, repite esta oración conmigo en voz alta. Si está en la cárcel, está con una botella de cerveza, si está pasando momentos difíciles en su matrimonio y dice, pastor, me quiero suicidar, dele una oportunidad a Jesús. No me apague su televisor. Haga esta oración conmigo y diga, Padre Celestial, repita con su boca, Padre Celestial, me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dígalo. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, yo le voy a pedir que en este momento nos llame y vamos a orar por usted. Y quisiera compartir con ustedes mi libro, El Cómo Caminar en lo Sobrenatural. Este es uno de los libros. ¿Sabe que cuando lo escribí, una de las cosas que uno de mis muchachos investigó es que hay muy pocos libros en lo sobrenatural? Usted sabe que el 5% de los libros en lo sobrenatural son cristianos. El 95% son de brujería, magia negra, porque los impíos saben más de lo sobrenatural en el área negra, en el área de la magia, que los cristianos en el área de Dios. Sabe que el diablo todo lo falsificó y hay un poder sobrenatural. Los brujos hacen milagros. Usted sabe cuando Moisés llegó y Dios le dijo, convierte la vara en culebra, y también los brujos lo hicieron.
pero lo más importante es cuál es la fuente de nuestro poder. Y la fuente de nosotros es Cristo, la cruz. Cuando hablamos de nuestro Cristo, cuando exaltamos a Jesús, el poder de Dios es desatado. Y este libro usted le va a enseñar a recibir milagros y lo va a entrenar, lo va a enseñar, lo va a equipar, lo va a activar para usted mismo operar milagros. El cómo caminar en los poderes sobrenatural. Y con esto también tenemos rompiendo maldiciones y desatando bendiciones. CD y DVD que lo tengo disponible para ustedes. Y yo quiero hacer una oración por los que tienen maldiciones generacionales ahora mismo. Alguien dice, pastor, ¿y cuál es la experiencia de maldiciones? Pues yo se la cuento la propia vida mía. Usted sabe que mi abuelo murió de un ataque al corazón. Usted sabe que mi padre murió de un ataque al corazón. Usted sabe que cuando ya vino a mí, ya yo tenía la revelación. Yo no tengo que llevar las maldiciones de mis ancestros. Y alguien dice, pastor, ¿por qué? Porque Cristo Jesús, usted sabe cuántas personas cargan maldiciones de pobreza, maldiciones de madres solteras, maldiciones de enfermedades. Y el médico le dice, esto es genérico. No me importa lo que digan los médicos. Con respeto a los médicos, creo en los médicos, pero primero creo a Dios. Entonces el médico me dijo, eso es genérico, vas a tener problemas en el corazón. Y le dije, no lo recibo. Renuncié, rompí la maldición al corazón, estamos hablando de 7 u 8 años, y le cuento, mi corazón está perfecto, no hay ni rastro, porque Cristo llevó mi maldición para que yo reciba su bendición. Así yo quiero orar por usted. Si tiene maldiciones de enfermedades mentales, de esquizofrenia, enfermedades, maldiciones de pobreza, maldiciones de matrimonios rotos, extienda su mano. Padre, en el nombre de Jesucristo, ahora mismo, yo quiero que usted repita esta oración conmigo y diga, Padre, yo renuncio a toda maldición generacional. Dígalo, maldición generacional de enfermedad, maldición generacional de enfermedades mentales, maldición generacional de rompimiento en la familia, divorcios, maldiciones generacionales de sexo ilícito, de divorcio, de adulterio, de lesbianismo, homosexualismo. Diga, yo renuncio ahora mismo. Repítalo, yo renuncio ahora mismo. Y diga conmigo, diga ahora mismo, yo rompo toda maldición en mi vida. Cristo Jesús llevó mi maldición para que yo reciba su bendición. Y el poder de la cruz es desatado sobre mí ahora. Amén. Ahora levante su mano y déjeme romper esa maldición. Padre, en el nombre de Jesús, yo rompo esas maldiciones de enfermedad ahora. Leucemia, cáncer, cualquier tipo de enfermedad en su cuerpo se rompe ahora mismo. Maldiciones de rompimiento matrimonial, de divorcio, se rompe ahora mismo. Maldiciones de pobreza se rompe. Maldiciones sexuales de adulterio, de fornicación, de divorcio se rompe en el nombre de Jesús. Declaro tu pueblo libre, migrañas se rompen. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, ahora mismo declárese libre de maldición. Así es que estas enseñanzas, estas prédicas, el libro, están disponibles para usted. Puede entrar en línea, en Twitter, en Facebook, en todo lugar y ahí los va a encontrar. Y le cuento, no tiene que estar cargando maldiciones. Tome una acción ahora y diga, yo quiero ser libre. Así es que adquiere estos materiales y le van a bendecir muchísimo. Si vive en el Gran Miami, estamos para servirle. Si usted vive aquí, tenemos casas de paz alrededor de todo Miami. Puede ir a una de nuestras casas de paz, más de 3,000 casas de paz. Los bendigo, bendiciones, hasta la próxima. Consiga su paquete ahora en CD, Rompiendo Maldiciones y Desatando Bendiciones. Y si llamas hoy, recibirás además el libro Cómo Caminar en el Poder Sobrenatural de Dios. ¿Qué esperas? Visítanos ahora en www.guillermomaldonado.org o llámanos al 305-382-3171. Usted también puede caminar en el poder sobrenatural de Dios. Consíguelo hoy. ¿Quién seré en 5 años? Mi hijo no quiere ir a la universidad. ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué pasaría si fracaso? Sé que tengo un llamado, pero ¿cómo llego a él? No soy lo suficientemente inteligente. ¿Tengo suficiente dinero para estudiar? ¿Cuál es mi propósito? Usted ha sido llamado a llevar el poder sobrenatural de Dios a nuestra generación.
La Universidad del Ministerio Sobrenatural está abierto a todos los que tienen un llamado de Dios para entrar a tiempo completo en el Ministerio Quíntuple, al Ministerio de Alabanza y Adoración o apoyar a través de los medios de comunicación. Nuestros cursos no están diseñados solamente para conocimiento. En UMS nos enfocamos en el desarrollo de líderes que tienen el llamado para el entrenamiento práctico y que operen en lo sobrenatural. Universidad del Ministerio Sobrenatural, enseñando, entrenando, equipando y enviando, trayendo el poder sobrenatural de Dios a nuestra generación. Llega Argentina, un evento impactante que transformará tu vida. Encuentro sobrenatural del poder de Dios. 7 y 8 de junio, conferencia para líderes. 9 de junio, la gran cruzada del poder sobrenatural de Dios. Dirigido por el pastor Guillermo Maldonado y la música a cargo de New Wine. Infórmate al 0362-447-3108 o en guillermomaldonado.org. No te lo puedes perder. Ven y experimenta un encuentro sobrenatural con el poder y la presencia de Dios. Este 22 y 23 de junio en el Fórum de Valencia. Con la participación de Pastor Guillermo Maldonado. Y en la música, la banda New Wine. Este es un evento para la próxima generación que transformará tu vida. Entrada completamente gratis. Visita guillermomaldonado.org o llama al 0241-617-3706. ¡No te lo pierdas! ¿Qué tal si el cambio fuera de tu ambiente permanente? ¿Qué tal si pudieras descubrir la transformación? CAP, Conferencia Apostólica y Profética, un movimiento que estremece e impacta los sentidos. Experimenta la vida más allá de lo natural, lo sobrenatural por encima de lo creado. Únete a una experiencia que produce un cambio continuo. Más de 14.000 asistentes saldrán de CAP equipados para llevar el reino y la gloria de Dios a sus naciones. Tiempo de Cambio con el apóstol Guillermo Maldonado es un programa dedicado a transmitir los principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Este es un tiempo de reforma espiritual, transformación y restauración. Si usted tiene una petición de oración, escríbanos a Tiempo de Cambio, 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186, o llámenos al 305-382-3171 o visite nuestro sitio en el internet elreyjesus.org. Si desea una copia del programa de hoy, en audio o video, solicítelo por teléfono al 305-382-3171 o por correo a Tiempo de Cambio, 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186, haciendo referencia al número de catálogo que aparece en pantalla. Tiempo de Cambio es producido por el Departamento de Comunicaciones del Ministerio Internacional El Rey Jesús. Tiempo de Cambio llega a usted gracias a las oraciones y apoyo financiero de amigos en su área. Gracias por sintonizarnos y recuerde, este es un Tiempo de Cambio.